Puedes comenzar, por favor. Okay, buenas noches. Eh, yo les voy a hablar de, de este artículo que se llama Robust Continuous Time Crystals in a, Spin Electronuclear, in a Electronuclear Spin System. Este es un artículo eh, de física, más que nada. Eh, me pareció interesante explicarlo por dos razones. Uno, por el, la riguriosidad experimental que tiene. Y dos, porque tiene una aplicación que nos puede ser este, interesante. El artículo es este muy reciente, es del, de enero de este año. Y bueno, vamos con el, con el artículo. ¿Cuál es el problema que plantea este, este paper? Esa es la, la hipótesis, no lo dicen así explícitamente, pero eso es lo que, lo que ellos están tratando de hablar. Tienen un material que es este, el, el Indio Galio topado con, con silicio, que es un tipo de semiconductor. Dicen que esto es un Continuous Time Crystal y que es un continuous strain crystal debido a una, un electron nuclear spin system. Ajá, eso es chino, ¿verdad? No no dijo nada. Entonces, crystals 101. Eh, un cristal, los que estamos como acostumbrados a ver son este, como los granos de sal o los diamantes o cualquiera de esos cristales. Eso es un sistema que tiene un patrón que se repite a través de las Dimensiones espaciales, ¿verdad? Entonces, en, en tres dimensiones él se repite y vemos como esto, como esto, algún tipo de estructura así que sea periódica en espacio y se forman a través de, de bajar la entropía de ese sistema. Eso quiere decir que la entropía es la, la, la currency que se ocupa para poder hacer un cristal y este, se forman espontáneamente. Eh, hace unos años, en 2012 creo que fue, eh, Vilcek, que es un físico teórico que ya tiene un Nobel y probablemente gane otro por este paper. Eh, propuso, bueno, ¿qué pasa si queremos hacer un, un cristal de tiempo que también incluya la cuarta dimensión? Eh, la realidad es cuatro dimensional, eh, no, no debería haber porque una prohibición para no hacer un cristal en esa dimensión. Los cristales que él propuso rompen eh, conservación de energía en sistemas cerrados y por lo tanto se implementan en sistemas abiertos, es decir, que la energía cae hacia el, hacia el cristal y entonces la energía lo que sostiene a esos cristales. Y este, se le llama un continuous time crystal a un cristal de tiempo que se mantiene pompeado por algún tipo de energía externa. Y aquí vemos una, una pequeña imagen. Eh, hay una característica que tienen los, los átomos y las partículas átomos, se llama spin. Es una cosa que parece como, como una rotación, pero no es una rotación, nada más es algo que tiene mate de rotación. Y puede estar para arriba o para abajo, es como solamente lo conceptualizamos. Entonces aquí vemos como 0, 1, 1, 0. Luego. Pasa el tiempo, por ahí, 1, 0, 0, 1 y luego 0, 1, 1, 0. Entonces, ellos oscilan en el tiempo y eso es el, el cristal de tiempo, esa oscilación que se mantiene y que se mantiene a través de, de energía. Entonces, es un, hay una periodicidad a través del tiempo. Eh, esos cristales toman ventaja del, del entanglement, que es una propiedad cuántica. Eso, por eso es que yo no puedo sostener así como un cristal de tiempo y tenérselo así en la mano, como si fuera tener una, una piedra o algo así. Eh, porque se deshacen a escalas grandes. Entonces, volvamos a la hipótesis. Eh, un continuous time crystal. Queremos probar que este material es un continuous time crystal. Esto es como se ve el, el material, un sketch del material. Y lo que están diciendo es que los spins de estos electrones que están aquí libres están acoplados al spin del, del indio. Y que entonces ellos suben, bajan, suben, bajan en un patrón este, que demuestra un, un cristal de tiempo. Entonces, esa es la hipótesis del, 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 de este paper. El experimento tiene dos láseres: uno que es un probe laser, este es el que se va a usar para observar, y un pump laser, este es lo que hace dar energía. Tenemos un sample del material, todo esto está metido en una cámara de helio para mantenerlo a temperaturas muy bajas. El quantum entanglement solo funciona, bueno, el quantum entanglement hecho en un. En un experimento de estos para funcionar tiene que estar cerca de cero Kelvin. Se le pone un campo magnético. Ese campo magnético es principalmente para poder ver. Y ahorita les voy a decir que es lo que vemos y los sensores, ¿verdad? La data que se toma entonces es un time series data y esto todo lo que vamos a hacer es time series analysis. Eh, los datos pasan por este filtro que es un tipo de filtro eh, ideal para este tipo de datos y aquí vemos como el smoothing del, de, los, de los datos. Lo que vamos a ver es esto, la rotación de Faraday. No voy a meterme en detalles qué es, pero sencillamente cuando le tiramos el láser al, al material, el, el láser se nos devuelve, o sea, lo, tenemos una señal que viene después del material. Esa esa señal tiene un, una rotación y esa rotación nos permite ver qué es lo que está pasando con los espines. Entonces, tiene noche, ¿verdad? ¿Cómo podemos probar esta hipótesis? Hay que hacer cuatro cosas que deberíamos probar para poder decir convincentemente que ese material es un cristal de tiempo. Probar que tiene oscilaciones periódicas, auto oscilaciones periódicas. Ellos lo frasean diferente, pero son, me pareció que era más intuitivo frasearlo así: probar que es autoorganizado, probar que esas oscilaciones son estables, no puede ser como una, como que nada más pasó una en un rango y ya. Y probar de que cuando salimos del rango de estabilidad se derrite el cristal y tiene que verse como la teoría predecería que se derritiría un cristal entonces la primera las oscilaciones las el, las autooscilaciones periódicas esta es la data que recibimos esos son las la rotación de Faraday eso es el tiempo y eso es para las, para ciertas condiciones de campo magnético y, y, hay, y hay un ángulo también el ángulo con el que se aproxima el campo magnético y, y impacta al experimento si la eh, si le hacemos suma a la figura A podemos ver la figura B y aquí se ve la la oscilación que hay en el en la rotación de Faraday esto es un proxy de que los espinas están rotando para arriba y para abajo, eh, como esperaríamos. Esto es una simulación teórica en el panel C. Eh, a ojómetro podemos ver de que es casi, casi que igual, ¿verdad? No usan esto para comparar, sino que lo que están haciendo para comparar es una transformación rápida de Fourier. Eh, asumo que mucha gente ha estudiado la transformación rápida de Fourier, pero si no, es una transformación que le permite a uno ver cuáles son las frecuencias que hay en la... En la en, en una señal que se espera que sea oscilatoria. Si esto no tuviera señal así clara, oscilatoria, las, la transformación de Fourier se vería ruidosa. Entonces, que estén esos modos así tan claros, es un indicador de que probablemente tenemos un comportamiento oscilatorio. También miden la autocorrelación. Esta es la correlación que hay de un, de un punto de la time series con un delay que hay en el tiempo. Y deberíamos ver un gráfico homogéneo. Entonces, como ven aquí, como, al principio es porque estamos tomando desde, el, desde el T igual cero, pero conforme se adelanta se, se homogeniza y nos da esto. También eh, este tipo de sistema va a ser un sistema dinámico. Eh, esto es también otra, otro argumento visual, otra evaluación que, es, que hacemos a través de gráficos, que estos llaman eh, delay coordinates. Eh, es que plotean el spin, el spin en Z. Se puede plotear en como un punto, ya sea dónde es que él está eh, Tiene componentes Y se complica un poco más Pero usted puede plotearlo como si tuviera Tres delays de tiempo En menos dos tau y en menos tau La elección del tau eh, Es todo un tema Pero la idea es que se ven Estas figuritas Si algunos han visto cosas como El como lo efecto mariposa Como la mariposa del sistema Del, del atractor de Lorenz Es este tipo de cosas lo que se está viendo entonces, eso también, eh, un, los sistemas dinámicos suelen tener estas figuritas, como una figurita cerrada, cuando usted hace un, un este, plot de, de coordenadas eh, con delay. Entonces aquí, para esta prueba, lo que hacen es dar, eh, hacen una evaluación gráfica, hacen la, auto, la autocorrelación, y la transformación de Fourier, y el, el plot este de coordenadas, y con eso es que ellos dicen, bueno, vemos que hay unas oscilaciones, las oscilaciones son claras. Para la autoorganización esto es súper difícil de probar, pero eso es uno de los, de los tests que, de las primeras cosas que probar es que la data viene de, que es estocástica, o sea, que no puede ser, no puede ser data no estocástica, tiene que ser data estocástica. Para esto usan este, el Cycle Shuffle Surrogates Test, y esta es la hipótesis nula del test. La señal generada por un oscilador periódico co, sin correlación dinámica entre los ciclos, es decir, la evolución de los ciclos es no determinística esta es la, la hipótesis nula para esta para este test lo que hace es que usted toma el time series y hace un shuffle de los de los ciclos un shuffle aleatorio de los ciclos y luego mide la el power plot y la distribución de las de las frecuencias y luego a esto le hace un, un t test de, de dos colas y quiere probar de que los observables sobre la oscilación se le mantuvieron después de haber hecho el shuffle que, que, ellos, que ellos ponen. Entonces, después, de eso es una, después del shuffle, es una prueba de hipótesis como la que hacemos siempre, donde el, el A es el, la time series original y el B es la time series eh, con mezcla. Solo que para pasar este, el alfa tiene que ser 9.99 eh, por 10 a la menos 4. Si no pasa, si, si es un p-value diferente a, a esta tolerancia, entonces no pasa. Es, más estricto. Después de haber hecho, después de probar eso, se tiene que hacer este otro método que se llama el Chaos Decision Tree. Ese es un algoritmo para definir si un sistema es caótico o no. Eh, de nuevo, se hace el, el, el test de la de qué tan estocástico es. Se hace un test de la entropía de la permutación. Se le quita el se le hace un oversampling, luego se hace un Chaos Check. Esto es un algoritmo complicadito. Entonces, decidí que era mejor como saltar un poco ese, ese, ese detalle, cómo es que se hace esto, pero básicamente son como mediciones de entropía y los sistemas caóticos tienen ciertas, ciertos grof para la entropía y creamos esto, una estadística acá. Esa estadística acá es similar a otros eh, objetos estadísticos que uno, que uno ve, es entre 0 y 1, eh, 0 es, no es estadística la data, es la caótica la data y, eh, sí, y 1 es, es muy caótica la data. Eh, utilizan esto entonces para crear estos plots. Estos plots lo que tienen son diferentes variables del, del experimento. Entonces, como les dije, está la, el, el láser de pompeo, el láser de, de observación y la temperatura. También con, con estos dos eh, sostenidos y vemos dónde pasa de un régimen caótico a uno no caótico, de vuelta a uno caótico. El régimen caótico, no caótico o no caótico. Y así para un conjunto de datos. Entonces quiere decir que hay un rango en el que siendo estocástico, porque ya probamos primero que es estocástico, luego baja qué tan caótico es y por lo tanto está ordenado. Entonces las oscilaciones son un orden que surge espontáneamente del caos que había antes de los spins, nada más saltando y aleatoriamente. Eh, eso es muy difícil de probar. Entonces, ellos básicamente lo que hacen es un argumento de, de así como de punch to death, ¿verdad? No hay ninguna prueba estadística que usted diga que un sistema es caótico no, porque ninguna es suficiente y necesaria. Todas son como parciales. Entonces, luego aquí se ponen a hacer, eh, calcular lo que se llaman exponentes de Lyapunov, calculan embeddings en diferentes dimensiones, calculan el C2, el D2, un montón de observables más. Pero básicamente el argumento que ellos crean para esto de la autosilación es si grazna como pato, camina como pato, nada como pato, tiene la fisiología interna de un pato, las plumas tienen la estructura de un pato, el pico es con la queratina de un pato, ¿me entienden? Digamos, hacen un, un argumento que nada más lo matan hasta abajo y no, no, no hay ninguna prueba estadística que diga que el sistema es caótico y autoorganizado, pero nada más tiran toda la evidencia posible. Entonces, hay otros cinco o seis test que corren que... Básicamente calculan otra K y todas las K tienen la, mismo, la misma consecuencia, entonces parece que grazna como un sistema caótico. Tercera prueba que hay que hacer: eh, la estabilidad de las oscilaciones. En este caso, lo que hacen es eh, medir en casi que todos los rangos. Entonces toman la temperatura desde, desde 5 Kelvin hasta 8, que es donde, se, donde ya el sistema 7, donde, donde ya falla, toman este los ángulos de 0 hasta 90, el coeficiente entre los dos láseres de 0 a 1 y el campo magnético lo mueven a punta de militeslas a un rango, a todo este rango y, y en todos los, todas las configuraciones se dan cuenta de que siempre se mantienen las oscilaciones que ellos esperaban observar y así también definen cuál es el rango en el que el cristal sobrevive. Igual como pasaría con un cristal de amor real, si yo agarro un, un, un cristal de sal y lo pongo a mucha temperatura, entonces me va a derretir, ¿verdad? No, no se mantiene estable a, a todas las temperaturas. Igual con este cristal de tiempo, hay un rango en, en el que él vive. Para ese experimento, si sí tiene la facilidad de agarrar y medir todo el espacio de, de, de posibilidades, entonces eh, me compadezco por el estudiante de doctorado que le tocó hacer esto, pero hubo una persona que se sentó a mover cada él lo mínimo, medir y vamos de nuevo. Vamos de nuevo y hacer todas las pruebas que mencioné antes para toda la data. Entonces, de nuevo, también, otra vez que agarran y punch the argument to that, hasta que, que se pueda. También la facilidad de que en ese sistema usted sí puede medir todas las variables que se quiera en todo el rango que se quiera. Y por último, el cristal debería derretirse como uno esperaría que un cristal se derrita. Para esto, lo que hacen es tomar la transformada de rápida Fourier e ir moviendo poco a poco la temperatura y los otros, los otros rangos pero la temperatura es el que es más visual para para uno entenderlo poco a poco los los rangos para ver cómo es que va cambiando la transformada de la rápida de Fourier ya para este punto ya el cristal está empezando a derretirse por decirlo así y vemos que la señal ya no es tan clara como en como en este donde vemos así que las líneas son sharp sino que ya para este punto se ven ruidosas. Aquí todos los, todos los este, parámetros están sostenidos solo están cambiando temperatura y vemos donde entre más temperatura tiene más temperatura tiene más ruido se hace y luego ya atrás volvemos a un, a un rango en el que es solamente ruido y por lo tanto no hay este, eh, la oscilación que esperaría uno ver del, del cristal de tiempo también miren el parámetro de caos para cada uno de los de los puntos y entonces ya cuando ya pasa el, eh, los 17 Kelvin más bien era ya llega a un, a un punto de caos bastante alto. Aquí falla un poco porque no baja la, la medida de caos, pero como decía, medir caos es como súper difícil y ninguna de estas medidas es como única. Pero todo el resto de las variables para medir caos aquí ya están, ya cayeron en el rango de, de caótico. Entonces, así es como ellos prueban de, de que el cristal sí se derrite. Eh, ¿Por qué nos importa? A hablar de esto. Bueno, los, esos cristales, ellos descubrieron que esto era algo que no esperaban y no sabían que, que sí pasaba, pero son extremadamente sensibles a la detección de campos magnéticos. Entonces te mueve militeslas, un campo magnético, y él ya reacciona, cambia la oscilación y le cambia, cambia a muy poquitos frecuencias. Entonces te mueve un poquito el campo magnético y ellos incluso esperan que uno pueda mover el campo magnético más sensible de lo que ellos lo mueven ya y la oscilación cambia. Apenas por unos hertz respondiendo, pero yo a usted eso le diría que, que hay un campo magnético que no estaba antes. Entonces es bueno para Quantum Sensing, que es todo un área de tecnología que está ahora muy, muy en boga. Eh, son buenos para mantener el tiempo, no son tan prácticos como un reloj atómico, pero, pero igual es otra cosa que sirve para medir el tiempo y podría ser interesante en algún momento usarlo. Y la parte más interesante que era, creo yo, para nosotros. Eh, los sistemas esos, como les dije, los spins están arriba o abajo, o sea, 1, 0, y los spins solamente es lo que se usa para, para representar qubits. Entonces ellos pueden ser qubits. Eh, estos cristales de tiempo, ellos dieron cuenta que se podían mantener por 40 minutos. En el artículo nunca dicen cuándo es que se cuándo es que tenían de derretir. Si eh. se los dejan nada más espontáneamente ahí dándole, eso mi, mi intuición es que probablemente ellos van a hacer otro paper donde hablen de qué tan duradero es el cristal de tiempo pero sí le encontraron un que a los 40 minutos usted ya seguía oscilando sin hacerle nada. Usted soltaba el cristal del tiempo y el mae 40 minutos después seguía oscilando. Eso quiere decir que es un estado cuántico extremadamente robusto. Estas oscilaciones que se ven acá, esto es por un estado cuántico que está almacenado dentro del cristal del, del tiempo. Hay, una, hay un teorema en, en mecánica cuántica que se llama el teorema de no clonación que eso prohíbe que las computadoras cuánticas tengan memoria. Usted no puede tener memoria. Usted hace un cálculo y usted tiene que, para usted observarlo, usted lo destruye. Usted no tiene, no tiene chance de poder este, copiar estados cuánticos. Entonces la computadora entra y sale la copia y o sea, usted nunca, nunca puede sacar una copia del, del, del estado final de la, de la computadora. La, eso se destruye. Pero hay un teorema que le permite o sea, hacer clonación parcial, como malas copias. Los cristales del tiempo, entonces, podrían ser un lugar en el que usted... Medio copia un estado cuántico y lo mete en el cristal de tiempo y lo deja como una memoria ahí rodando en el cristal. Usa la computadora cuántica para escribir otra cosa, jala del cristal de tiempo para poder este, tener el, el cálculo que era anterior y entonces usted puede seguir calculando con los dos estados que habían salido de la, de la computadora cuántica. Eso le abre entonces toda la posibilidad a, la, a las computadoras cuánticas de empezar a tener memoria. Y que suenen aún más sci-fi porque en toda la memoria serían cristales de tiempo. Eh. Entonces, en conclusión, los autores dan extremadamente fuerte evidencia para que el material que ellos desarrollaron es un cristal de tiempo continuo. El paper muestra un nivel muy sofisticado de tratamiento de la data experimental, eh, que bueno, ese es el nivel al que se ve para Nature y que las, los pasillos de los colores de, de física están hablando que esto va a ser para un Nobel. Y este, bueno, creo que dije que los cristales de tiempo algún día podrían ser usados para para la computación cuántica. Entonces, este, preguntas sobre los, sobre el, el paper que estaba exponiendo. También, eh, bueno, ese es el artículo, que es un Nature, se publicó el 24 de, de enero de este año, pero lo han aceptado desde el año pasado, porque este paper claramente era un dolor revisarlo. Eh, para todo el análisis estadístico usan esto, que se llama Tician, que es un paquete típico para hacer este... Eh, análisis estadístico. Esto está en... Sí, Foltran. Y este... Sí, listo. Muchísimas gracias, Diego, por la Diego. presentación. Y las referencias. El, en este caso, bueno, es, es curioso porque parte de lo que yo pongo como... el ejercicio, las exposiciones que hacemos acá es de la crítica al experimento. Y típicamente los papers que hemos visto hasta el momento... Tío, no veo aspectos de mejora que, que se le pueden aplicar. Este, de, por el área de estudio como tal, el. De, no, de mi parte, no tendría el expertise para, para hacer críticas de, de, de esa clase o propuestas de mejora a lo que expusiste, pues. Eh, dice, nota lo laborioso que es poder llegar a una conclusión de esa clase, más viendo el trabajo que involucraba. ¿Tenés idea cuántos pasos.? Esa toma de datos requirió. Hicieron. O sea, ¿Cuántos datos hubo que recabar como tal? Hicieron 50. Este. Hacían 50 trials por cada uno. Y bueno, ellos postean toda la data. Y digamos, esto. Postean toda la data así. El tiempo y los y la, la de Faraday. Y bueno, para que tengan una idea, este tiene. Eh, vamos a ver cuántas líneas tiene. O sea, pero aquí abajo, 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 abajo. Eh, 500.000 líneas. Y esta es una configuración. Y para esto hay. Eh, aquí, cada uno de estos 500.000 líneas de datos. Eh, aquí está Jasmuret, pero estos otros, cada uno de estos. Deben estar en, en un rango parecido a 500 mil líneas, ponen, postean todos los parámetros y así para cada uno de estos. Entonces son 50 experimentos de 500 mil recolecciones de datos y todas estas son las, las diferentes este rangos de parámetros que ellos usaron. También me gustó esto, a nivel de transparencia que tenían, toda la tasa uh -huh. posteada, todo el software, todo el código. Eh, quise, quise intentar ver, pero no no... Ya hice esa salida de la expertise, intentar ver el código de esto, pero toda la análisis que está posteado y entonces no sé el número exacto, pero para que se haga una idea, bueno, cada una de esas carpetas tiene un montón de esos files y cada uno de esos files tiene 500.000 tomas de datos y corrieron todos los experimentos 50 veces, entonces algún estudiante doctorado sufrió demasiado, esa es la conclusión. Sí, de, de hecho, la, la pregunta que me hago es si la modificación de parámetros habrá sido posible eh, automatizarlo o tendrán sistemas de automatización. Porque un sistema de automatización es, es problemático en un experimento de esta clase porque es un factor de ruido de error, ¿verdad? Porque ahora usted no solo tiene que verificar que la condición se cumpla, sino que la condición del sistema que modifica la condición sea la adecuada. Entonces el, se convierte en un problema, en un problema como tal eso si lo recolecta bueno me, me genera la duda si eso lo tuvieran que hacer a pie es impresionante yo me apostaría por experiencia en laboratorios y por el tipo de setup que es que esto se recogió a pie entonces es alguien pone los dos lados, bueno eso es una eso es como un, se ve como un interferómetro en realidad es una una mesa una mesa de que el, que está suspendida en en el aire y todo eso está metido en una caja y esa caja tiene que pompearle helio para que baje mm. la temperatura y tiene que esperar a que la hasta, hasta que eso esté a, a la temperatura adecuada que usted quiere y después ya empieza a hacer el experimento no me extrañaría que cada corrida la hayan hecho como manualmente por el tipo de setup que es porque como que meter robotsitos y todo eso para que empiecen a mover cada uno de los de los sensores y de los emisores que hay que mover además hay campos magnéticos muy fuertes y adentro está a, a 7 kelvin entonces habría que que esperar toda la hora desde afuera entonces no sé como que me parece que hay muchos hay mucho ruido que se podría meter por intentar automatizarlo, cuando se puede tener un estudiante doctorado que lo haga con toda la paciencia. <laughs> mm -hmm. eh, mm. Yo tenía unas, unas yo sí, sí le encontré unas críticas al, al, al artículo, sí es como un poco complicado explicarlas, pero especialmente en, en esto, en la, en la autoorganización, ellos este, hacen, hacen este argumento de, digamos, de punch it to death, pero, pero no publican, al menos en el artículo principal, no publican algunos de esos observables, por eso no los incluí tampoco, como el, el Lyapunov, eh, el espectro de exponentes de Lyapunov. Mm -hmm. Eso es un, un número que lo que dice es cuánto es que divergen este, trayectorias dentro de un sistema dinámico. Eso le llevaría a uno a saber qué tan, qué tan parecido a cada dos es el sistema que uno está observando. Eso no lo publican, eso está raro que no publiquen ese número porque uno esperaría que, que si ya se, se trabajaron tanto en publicarlo lo en, en calcularlo los publiquen entonces eh, eso puede ser puede ser medio medio fishy, pero también dan tanta evidencia para para el argumento que ponerse como a, a nitpick uno de los parámetros que no publicaron así explícitamente pero que que calcularon puede ser como una como sobrecriticar el paper y también que digamos, las las significancias de todas las cosas que usan es es como rico la verdad no es no son p-values menor a a 0.05, sino a este que es eh, 0.0000199. Sí, sí, sí. Es, 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 es pequeñísimo. De hecho, eso que mencionas, habría que ver si los detalles que dejaron por fuera, porque de los artículos tienen limitación de extensión. Ajá. Si, si pueden dar por ahí, porque eventualmente eso. eso Ocurre. Obviamente, no al mismo nivel de esto que se expuso, pero por ejemplo, los estudiantes que eh, ex, van a ir a exponer ahorita el paper que se hizo acá en el curso de evaluación de supuestos quedó por fuera. Nada más se dice, se, se evaluaron y pasaron. Entonces, sí. Sí, son cosas que pueden estar ahí. Lo elegante tal vez es poner un puntero, ¿verdad? Es decir, aquí está la, la data que no que no ocupo. Ellos, ellos pusieron este. Ellos ponen un material complementario, eh, ponen un material complementario, pero aquí tampoco viene este, lo de los hablan hablan del cálculo de los exponentes de Laplace, pero no los no los tabulan y no los ponen. Entonces, incluso el material complementario tiene mucha la información este, extra. De hecho, que me guindé mucho uh -huh. el material complementario más bien porque era más fácil exp explicarlo, pero no, no publican estas cosas directamente. Entonces, ahí puede ser como que, pero ya, ya es como hilarle muy fino a un artículo que claramente pero, suma, pero. Si están pensando ir a, a Nobel y, y entonces sí están como matándolo así al, al, al extremo, digamos, como que sí toman la, las, las precauciones de hacer todo el experimento, toda la rigurosidad, todos los argumentos, probarlos. Eh, con muchas pruebas, al menos el, el, la, la cosa más difícil de probar es la que prueban con todo lo que pueden. Le tiran un paso uh -huh. caso. Eh, para poner a los demás en el contexto, yo de aprovechando que Diego era del área física, yo le comenté la posibilidad de que, de que nos expusiera un paper interesante y relevante de también a la parte que él, él busca desarrollar en la tesis, que era quantum computing correcto. Sí, sí, el paper no es, no es directamente de Quantum Computing, es como de Quantum Open Systems, pero se vuelve interesante porque es como, no sé, la en aplicación. 20 años uno podría escuchar de que la computadora IBM tiene N qubits de memoria en, en crystal, digamos, y sería por esta hora. No, y súper enriquecedor, bueno, ver el detalle, ver la complejidad, y este material complementario me da gracia porque es un paper del paper. Es, es otro paper, <laughs> el material complementario es un, es un paper en sí mismo. Donde Entonces, el paper ya es bien denso y bueno, tiene incluso una justificación teórica que no tenía sentido explicar. Pero el paper es otro artículo donde se sientan uh -huh. a explicar cada uno de los parámetros, cada una de las pruebas de cómo cada uno de los parámetros depende de, de digamos, esto, la, la, la rotación de Faraday y que se vea oscilatorio. Ellos tienen, me hizo gracia cuando preguntó por los cinco por cinco variables, porque eso tiene cinco variables: tiene el campo magnético, el ángulo del campo magnético, el láser de observación, el láser de eh, pompeo de energía y la temperatura. Y ellos sí, no, no se pueden hacer este experimentos cortados o simplificados, sino que prueban todos en, en todo el rango posible, moviendo cada una de las perillas lo más pequeño que le da las las máquinas de ellos. Y entonces, aquí en el material complementario, sí se sientan como hablar de todo, todo el espectro de la data. Perfecto, perfecto. Entonces, te agradezco mucho, Diego. Voy a cortar acá la, la, la grabación. Vamos a ver. Rafael, yo quiero preguntar algo, pero no sé. Dale, dale. Y esa, Diego. Esa parte, todas esas cosas que. Y tienen como